Hola a todos, un saludo ferviente desde la Gran Babel de Hierro, hoy es sábado 2 de marzo del 2019. He querido salir al aire hoy para dialogar un rato con ustedes, apuntalar algunas cosas, aclarar otras y poder ponernos en la línea de la información, como, como debe ser, marcar, eh, marcar la información dentro del, del proceso real que tiene que ver con, con esta transmisión. Ustedes saben que esta semana hubo elecciones eh, para escoger al defensor del pueblo acá en la ciudad de Nueva York. Y en ese trayecto, pues, nosotros dimos el apoyo a el mocano y Danis Rodríguez. ¿Por qué le dimos apoyo a Idanis Rodríguez? Primero, porque a nuestro juicio es dentro de los políticos latinos, uno de los hombres que más aporte ha dado al, al desarrollo comunitario, a pesar de las críticas aviesas que algunos eh, dominicanos del Alto Manhattan le han querido indilgar. Y Danis ha hecho lo que debe hacer un político, ser firme, ser sólido, ser un verdadero estratega de la, de la persecución en favor de la comunidad. Y esto le ha costado que algunos mercenarios del Alto Manhattan se hayan agrupado, se hayan apandillado y todo lo que puede ser desarrollo, pues ellos lo han, lo han tratado de, de destruir. Pensamos mucho antes de darle el apoyo a, a Idanis, lo pensamos un par de semanas, meditamos hasta dónde podría esto favorecernos o no, pero también sabíamos que estaba en entredicho la estabilidad de la comunidad, la estabilidad de la estructura social del dominicano en Nueva York. Motorizamos un equipo de hombres y de mujeres que comenzaron a trabajar, tanto dentro como fuera de, de Nueva York, en procura de que Idanis Rodríguez lograra, consciente de que no iba a ganar porque tenía muchas cosas en contra. Tenía en contra a los dos partidos mayoritarios, las cúpulas. Eh, las llamadas maquinarias del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Eso lo tenía en contra. Tenía en contra al congresista, eh, al congresista que ha sido un enemigo permanente de la comunidad dominicana y ha acorralado y de hecho ha hecho meter preso a los principales líderes que hemos tenido. Figura de primer orden porque le hacen sombra, él lo bloquea, lo acorrala, le inventan cosas y terminan en la cárcel. Y lo ha hecho con casi todos. Había que romper a Aidanis. Los homosexuales estaban en contra de Aidanis. Una parte de los sindicatos estaban en contra de Aidanis. El alcalde y el gobernador estaban en contra de Aidanis. Había una división con la comunidad afroamericana por traición que cometió el hoy congresista con el pasado congresista Charles Rangel. Pero en el caso de Idanis, a Aidanis se le ve como un hombre de izquierda de línea dura, que no se deja manejar, que no se deja manipular, y eso tampoco le favoreció. Tampoco le favoreció una guerra que trae por años, no ahora, por años, el reverendo Rubén Díaz con la comunidad LGTB, los homosexuales, los gays, que ahora no quiere que le llamen gays. Todo esto fueron factores que impidieron que Idanis... Rompieran esa barrera insalvable, era una muralla muy grande y muy fuerte. Y cuando yo decidí dar el paso, quiero aclarar que a mí no me conquistó nadie, yo me conquisté a mí mismo, a mi conciencia. Ni Félix Jerez, ni, ni Máximo Padilla, que es el que está más cerca de mí, influyeron en la decisión que yo tomé. Yo tomé una decisión en mi, en mi cuarto solo. Durante dos semanas, 15 días, la única persona a la que le comuniqué de primero que iba a dar el paso fue a un amigo de Moca llamado Oscar Díaz Mireles, que es parte de la estructura de la estructura de las Amazonas y parte de la estructura de Idanis Rodríguez. Fue la primera persona que llamé cuando tomé la decisión que la tomo precisamente porque buscando información me topé con una foto de él con Idanis y esa foto terminó de alimentar las ideas que yo tenía. Luego de hablar con, con, con Oscar Díaz Mireles, entonces llamé a Máximo Padilla. Le planteé, le pedí una opinión sobre quién, sobre quién debía uno salir a votar. Y Máximo, hábilmente, un hombre con una experiencia única, me dijo, maestro, tome la decisión que usted tenga que tomar, la que le diga su conciencia. Entonces yo le expliqué a Máximo y él me dijo otra vez, la que le dicte su conciencia. Lo que Máximo no sabía, ni sabía Oscar, era que yo estaba preparándome para un ataque desmedido a favor de Idanis Rodríguez. Yo sabía que el equipo de comunicaciones que había creado no era lo suficientemente creíble, ni era lo suficientemente sólido para llegar a la comunidad porque se encajonaron en la dominicanidad y el dominicano no aporta votos, aporta chismes. El primer error es escoger a Carlos Fatule. ¿Por qué escoger a Carlos Fatule si Carlos Fatule no conoce la comunidad dominicana? No sabe la intrínguli de la comunidad dominicana. Aparte es un hombre de élite. Carlos Alfredo Fatule ve a los demás muy chiquitos, muy enano. Porque él viene de una familia de élite. Él está en el Alto Manhattan porque no tiene otra alternativa. No sé cómo él se encaja ahí es más cómico que político, es más artista que político. Pero aparte de Carlos Alfredo Fatule, habían otros compañeros con Idanis que moralmente no llenaban los requisitos para darle eh, hacerle un llamado a la comunidad. Había también un dejo de triunfalismo y al final minaron el trabajo de Idanis. Aparte de todos los contras que tenía, y cuando yo llego, es el propio Idanis que me dice a mí en mi propia cara que a él le habían informado que yo me estaba preparando, que yo me estaba preparando para atacar su campaña cuando yo no hago ningún tipo de vida social con nadie. Aquí hay dos personas, dos en Nueva York, con las cuales yo mantengo comunicación permanente. Máximo Padilla y Alberto Guzmán, que por cierto se me va mañana o hoy creo que salió de la ciudad de Nueva York. Dos personas. Porque ni siquiera con Bolívar Almonte, que es un hermano, yo mantengo el tipo de comunicación que yo mantengo con Alberto Guzmán y con eh, Máximo Padilla son como hermanos de consulta con Alberto hablo más que con papi, que con que con Máximo Padilla porque Alberto y yo hablamos el mismo lenguaje tenemos el mismo pensamiento los mismos criterios la misma conceptualización de vida y de pueblo sabemos lo que buscamos y lo que queremos, no hemos liberado, tanto Alberto como yo, nos hemos liberado de esas taras que todavía sacuden a ciertos sectores de nuestra gente. Bien, apoyé a Idanis de forma voluntaria, de una manera consciente y sabiendo que se iba a perder. Cuando llegó el domingo, que ahí llamé a Máximo le dije: Yo quiero ir al cierre de campaña. Nunca en 24 años que tengo en Nueva York. Nunca yo había ido a un cierre de campaña, había participado en asuntos políticos internos de la ciudad de Nueva York. Y yo no soy demócrata, yo lo que soy es republicano. Eh, sea quien sea el presidente, yo lo que soy es republicano. Y salgo a votar en elecciones. Yo no voto por senadores, yo no voto por concejal, yo no voto por asambleísta, yo no voto por congresista. A mí eso no me interesa. A mí eso no me interesa porque esa gente después que llegan son inalcanzables. Yo espero las elecciones generales cada cuatro años y voto, voto por el presidente que el partido ordene. Tampoco estoy, soy un militante eh, fogoso, eh, activo dentro del partido republicano. Sí, cuando tengo idea, pues le escribo, le mando informaciones a, al partido o le mando informaciones en el caso de Donald Trump. Yo mando carta a la Casa Blanca, mando carta al partido, mando carta directamente al presidente Trump de ideas que yo creo que se pueden implementar para ayudar a las comunidades, cómo pueden manejarse con el mundo latino. O le escribo a los muchachos de BBC, de, de, de Boazá, por ser la emisora oficial del gobierno de Estados Unidos. Bueno, en, eso, en esos menesteres me muevo. A fin de cuentas, cuando me padilla... Me espera en el sitio que acordamos. Cuando llegamos Máximo Padilla y tres personas más que nos acompañaron, eh, la gente cuando me ve entrar como que se espantó. Los comunicadores se pusieron nerviosos, los que estaban eh, dentro, porque yo no participo en nada de eso. Pero ese día decidí ir a darle apoyo ya moral y un apoyo sostenido a Idanis Rodríguez. El primer error que vi fue que no habían bandera de los países de América Latina. Bandera puertorriqueña y banderas dominicanas. De hecho, yo aparezco en dos oportunidades con una bandera boricua. En la entrevista que me hace Aldo y Sierra, que esa fue otra cuando llegué, entonces comenzaron a discutir cuál del grupo me iba a entrevistar, que yo no lo avasallara en la entrevista. Entonces al final se decidió que quien me entrevistara de una manera muy profesional como lo es él, eh, José Aldo y Sierra, ya en una reunión privada que había sostenido con Idanis, y Dani me había dicho a mí que a él le habían informado que yo me preparaba para atacarlo a través de la plataforma a la casa de las amazonas. Y yo le dije al, al concejal, le dije, mire, nadie puede tomar decisiones por mí. A mí ni mi papá me maneja, que es lo que yo más quiero. El ser humano que yo más quiero es mi padre. Y ni mi padre me maneja a mí. Yo tomo decisiones meditadas y consultada conmigo mismo. Y después que yo evalúo, entonces yo escojo mis amigos, mayormente gente de edad, a los cuales le planteo mis ideas y lo que ellos me digan, entonces yo voy tomando esa decisión. Es como una especie de ancianato. Y después que los ancianos me dan su opinión, entonces llamo a gente como Alberto Guzmán, como Máximo Padilla, como Bolívar, como Rafael Álvarez, Víctor Morricete, Ricardo Reyes, Ubico otros amigos para ver si hay coincidencia entre los ancianos, la posición de ellos y la posición mía. Entonces, que tomo mi decisión. En tal sentido, descarto totalmente de plano a todo aquel que anda diciendo que me convenció para que yo llegara al solio de Idanis. Yo llego al solio de Idanis consciente de lo que estaba haciendo y consciente de un equipo de hombres y de mujeres que yo toqué. Diseñé mi propia estructura, como no tenía compromiso político con Idanis, ni tenía compromiso político con nadie, yo estaba apoyando a un candidato, más que un candidato, y yo se lo dije a Idanis en las dos reuniones que sostuvimos cuando él me dice lo que le acabo de decir. Y luego yo le digo, lo primero es que yo vengo a darte un apoyo sostenido, a poner a disposición de tu campaña todos mis conocimientos, pero quiero que sepa algo, yo no vengo por ti, yo vengo para demostrar. Que la comunidad dominicana ha sido dividida y lo que necesita es un buen conductor que la lleve por puerto seguro. Que nos han dividido a propósito. Vengo a demostrarle al rey ciego y tonto que no tiene corona que sí se puede hacer un trabajo con la comunidad, pero se necesitan líderes creíbles, líderes no contaminados. Y tú tienes mucha gente contaminada, le decía yo a Idanis. A fin de cuentas yo oferté 10 votos directos de mi familia, aporté mis 10 votos y aporté 6 votos más que me trajo eh, uno de los familiares. Entonces aporté 16 votos directos conmigo. Luego se sumó Alberto Guzmán, que aportó una cantidad enorme de votos con sus amigos y sus hijas. Luego se sumó Gabriel, mi hermano, que desde el Bron aportó 150 votos con las la madres de los niños que él maneja. A este grupo se sumó Danny Rojas, a este grupo se sumó eh, Raúl Pérez Frías, a este grupo se sumó Adrian desde Miami, que fue quien se encargó de todo el, el andamiaje de la media que íbamos a implementar desde acá, porque ahí no podía venir, no podía venir. Eh, Carlos Alfredo Fatule o Feli Jere, o los demás a darme órdenes porque yo tenía mi propia plataforma y yo había dado un, pollo un apoyo voluntario. Entonces me quedaba el aspecto internacional que se le encargó a David Balcácer. David se encargó directamente de contactar, que fue la misión que se le dio a sus amigos de aquí y a sus amigos de Moca que tienen raíces en Nueva York. Aparte de eso, se le encomendó disparar la información a todos los sectores de Moca, dentro y fuera, pero que incidieran en Nueva York. Ya sabíamos el apoyo que íbamos a tener de las Amazonas. El apoyo de las Amazonas nos cae a nosotros en el momento preciso para demostrar que no teníamos contaminación. Para demostrar que sí podíamos hacer un trabajo sólido, que sí podíamos hacer un trabajo en equipo, que sí podíamos aportar. O bien sea, yo no fui a buscar dinero a la campaña de mi amigo y Danis Rodríguez, yo fui a llevar ideas, a llevar votos y a dar mi apoyo moral como lo di, sin que nadie me mandara y sin que nadie me buscara. Si a alguien hay que darle un crédito, es a las Amazonas. Y a los gladiadores. Porque con el friazo que hacía, salieron a votar desde temprano. Y bajo la línea que se le dio de mandar sus fotos, demostrando que habían votado, nosotros pudimos presentar cantidades enormes de compañeros que salieron a votar y presentaban el ticket, la etiqueta que dan en las mesas electorales. Cuando... Mandamos a los muchachos a votar. Lo primero que preguntamos, ¿en qué mesa, en qué casilla está asignado Idanis? Porque ni siquiera el equipo se preocupó, el equipo de él se preocupó por averiguar en qué casilla le tocaba. Y nosotros rápidamente comenzamos un ataque desmedido para que la gente contara de izquierda a derecha hasta el 5 y ahí buscar la casilla 5 para votar por Idanis. Es verdad que Idanis no ganó. Pero a Idanis se le hizo un marketing que trascendió la historia de su vida política. Y así como perdió Idanis, perdió también la Viverito. Hoy se quiere decir que la Viverito ganó a los latinos. No, pero que las elecciones no eran para los latinos. Era una elección para buscar el defensor del pueblo, el que perdió perdió. Perdió Idanis, perdió la Viverito. Perdieron 16 personas que compitieron en esa en esa campaña que por vez primera se hace una campaña totalmente amparada en el marketing y en la tecnología moderna. Ahí radicó, ahí radicó el efecto que nosotros logramos, el efecto que nosotros logramos para poder hacer el trabajo. Vuelvo y repito, si a alguien hay que darle el aval, es a las amazonas y a los gladiadores. 550 votos que nosotros aportamos sin que nadie lo estuviera esperando, más la presencia de nosotros en el escenario de Idanis. De hecho, a mí se me invitó ayer para una actividad que ellos van a hacer de gratitud y yo me negué, dije, no, no me interesa. No me interesa porque a mí no me interesa involucrarme en asuntos políticos que tengan que ver con el Partido Demócrata. Además, yo hice lo que tenía que hacer, apoyar a un mocano y apoyar lo que mi conciencia dictaba y demostrar. Que el dominicano de Nueva York está mal dirigido. Y desgraciadamente, como yo planteaba hoy en la plataforma, el enemigo más grande que tiene la comunidad dominicana son cuatro o cinco pseudoperiodistas que buscan pesitos y se los reparten con los directores de periódicos y de canales de televisión y emisoras de Santo Domingo. Ellos consiguen 50 aquí, le mandan 20 a aquellos de allá que son miserables, son estomacales también. Y esos cuatro o cinco comunicadores han hecho mucho daño. Mucho daño. Tanto daño que se han ensañado contra figuras. El caso de Idanis. A Idanis se le, se le tildó de cuantas cosas ustedes pueden imaginarse. Si a un periodista que pierde la estirpe y la ética para personalizar un ataque, entonces pierde todo el respeto de toda la gente. Sea quien sea. Sea quien sea. Eh, por ejemplo, ayer yo fui al Alto Manhattan porque tenía que ir a, al velatorio de la madre de, de Cirilo Moronta, que murió. Y del 809 a la funeraria, yo tuve tres agrias discusiones. Gente, da al diablo conmigo porque yo apoyé a Dani. A mí nadie me maneja. A mí nadie me manipula. Uno de los hombres que, que yo más admiré fue a Joaquín Balaguer. A Joaquín Balaguer. Y sin embargo, cuando no pudieron comprarme ni Jacinto Peinado ni Balaguer que intentaron matarme en Santiago, yo decidí abandonar el país. Todos los comunicadores que yo dirigí en ese momento en Santiago son millonarios, pero ninguno pueden hacer lo que yo hago, ni decir lo que yo digo, ni tienen la libertad de expresión que yo tengo, porque ellos están, ellos están maniatados y, y, y eh, bagiados. Donde yo me siento, yo no caben. Y donde ellos se sientan, yo no entro. Porque ellos no tienen moral, a mí me sobra. Ellos no tienen principio, a mí me sobra. Ellos no tienen seriedad y honestidad, a mí me sobra. Porque yo no ando en las sombras. Yo voy de frente. He sido un contestatario. Y si hoy estoy pagando un alto precio, porque he ido de frente. Cuando decidí apoyar a Idanis, sabiendo que lo había criticado muchas veces. Yo medité y lo admití. Sí, he sido un crítico de Idanis cuando él ha metido la pata. Y si ustedes buscan la entrevista que me saldó y cierra, que debí sacarla y compartirla con ustedes, yo a él en su propia cara le digo: si lo hace bien, tiene flores. Si lo hace mal, tiene un hacha que, con la cual te voy a decapitar. Con la misma fuerza que te estoy apoyando hoy, con esa misma fuerza te voy a decapitar, le decía yo a él en su propio escenario de cierre. Y luego Idanis me llama para el mensaje que ustedes han escuchado, para darle la gracia a la Casa de las Amazonas. Realmente a mí quien me convence es el reverendo Rubén Díaz, en un encuentro que sostuvimos y que ustedes conocen ya esas fotos. Y el reverendo, cuando yo fui con Máximo Padilla a su despacho, a su oficina, eh, él, después que hablamos entre varias cosas que él quería abordar eh, referente a la campaña de su hijo, y yo le fui franco, le dije: No, 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 yo a tu hijo no lo conozco. Rubén, yo nunca he hablado con Rubéncito. Al que yo conozco, mi amigo eres tú. No me pida cosas que yo no puedo darte. Bueno, cambiamos de conversación y entonces él aborda el asunto de Idanis. Yo le planteé. Que yo no creía que Idani podía salir airoso porque tenía muchas cosas en contra, comenzando por su estilo contestatario, y que él había peleado desde la policía hasta los homosexuales y que eso no le iba a favorecer. Eso se lo digo yo al reverendo en su, en su oficina. Sin embargo, el reverendo insistió, 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 hasta que en un momento me dice: recuérdate que el problema no es Idani, el problema es tu comunidad. Yo no soy dominicano, yo lo que soy es boricua, me dice Rubén. En su oficina. Y gente como tú, que la gente respeta y que la gente admira y que la gente sabe que cuando le habla, le habla con la verdad, son los que tienen que rescatar. No hay Danis, sino a su comunidad, que la han maltratado, que la han golpeado, que la han ultrajado, que la han vendido. Eso me dice el reverendo a mí, delante de Máximo Padilla y de otro joven que estaba con él ahí, y de su asistente personal, Ángel. Entonces, me dice: Recuérdate que no hay senadores. Se perdió esto, se perdió esto, se perdió lo otro. Lo que tú hagas, Aidani lo va a favorecer. Si tú decides tomar tu colín o tu martillo y tus clavos y comienza a destruir más de lo que hay de destrucción, entonces no habrá que buscar nada. Bueno, me, no le dije ni sí ni no en el momento al reverendo al reverendo Rubén Díaz. Vine a la casa, me bañé, comí. Me puso a oír música gregoriana, que es el tipo de música que me gusta. Y en el trayecto, pensando, retrotraje otra vez el sentir del, del reverendo Rubén Díaz. Y dije, él tiene razón, pero tengo que meditar. No puedo dar un paso, un paso que me perjudique a mí, que perjudique 20, eh, 43 años de trabajo, sabiendo yo que tengo enemigos gratuitos y que tengo un paquete de comunicadores que me ven como, como un demonio en su contra, porque no, no compacto. La mercadería de la noticia que ellos tienen, que te venden, eh, te venden una cuartilla a, a, a 25 pesos, ¿eh? te la venden y cuando tú no le pagas, entonces te destruyen. Aquí hay artistas que hacen trabajo que los periodistas pseudo periodistas dominicanos no lo evalúan ni le hacen una nota. Aquí hay empresarios, aquí hay figuras de la política, del arte, de la cultura Aquí hay figuras en el, en el consulado, para poner un ejemplo, que han hecho un trabajo y nunca le han hecho una nota de prensa. Porque si no pagan, no suenan. Y de hecho hay uno de ellos que claramente te dice, no, si tú no me das mi billete, yo no te hago nota. Hay otro que porque le quitaron unos cheles, acaba con todo lo que encuentra en el camino. O van y chantajean a, a Luna, o van y chantajean a, a los mayorita, a los, a los a los bodegueros. O van y chantajean a los artistas, o van y chantajean en una rueda de prensa, hacen un chantaje, eh, llevan una cámara y llegan de primero y toman fotos cuando la gente no ha llegado para hacer notas y decir que eso fracasó. Ese es el tipo de chantaje que usan. Son cuatro o cinco nada más. Cuatro o cinco. Por eso usted ve que como no hemos degradado tanto los medios importantes, New York One Noticias, eh, Univisión, Telemundo, NCTV, no va a ninguna actividad dominicana. Ellos no van a eso. ¿Por qué? Porque el periodismo dominicano eh, bajó tanto, bajó tanto que llegó a la, al estiércol de vaca pobre. Más vale un mojoncito de chivo que un periodista dominicano de Nueva York. Porque no hay moral. Todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Todo el que está en el medio. Es como el caso del CDP, aquí no existe. El CDP aquí tiene su oficina en el consulado y la mayoría cobra en el consulado acroarte, usted sale a buscar y el 90% de los miembros no saben ni siquiera escribir y no están en ningún periódico, porque aquí ni siquiera periódicos de farándula hay entonces, cuando decidimos apoyar, cuando decidimos apoyar a, a IDANIS lo hicimos consciente de lo que estábamos haciendo por integridad, por moralidad, por esfuerzo, por entrega por encima de lo que se haya dicho porque se dice, ah, que IDANIS hizo esto, pero también el congresista en el pasado hizo cosas y la hizo Irán Monserrate, y la hizo Guillermo Linares. Ahora mismo tenemos uno que es el doctor La Antigua. ¿Usted quiere un hombre más negativo para la comunidad que el doctor La Antigua? Y porque se, que se junta, siendo una pieza importante, se junta con lo más bajo de lo bajo de la política para hacerle daño a la comunidad. Carlos Gómez aparece cuando hay campaña, de puta no lo vuelve a ver jamás. El que más se ve es Cirilo, y es porque Cirilo no tiene otra alternativa que ir al 809. Y ahí la gente lo ve, pero usted va donde Félix Cabrera, por ejemplo, y usted no ve a Félix. Y para verlo tiene que hacerle sala. Moisés Pérez, ese se fue con los panchos. En, en el caso de Fernando Mateo, porque ustedes vieron ayer, antes de ayer, la nota que andan rodando por el New York Post sobre la situación de Fernando Mateo, que es otro punto negativo para nuestra comunidad. La comunidad tiene una serie de profesionales que lo que han hecho es defalcar a esta ciudad, la comunidad dominicana, que han defalcado al Medicaid, que han defalcado a, 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 al, al Seguro Social, cantidades de bodegueros que cogen lo, los tickets de alimentos y lo alteran, le dan dinero y le dan cosas a, 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 a los beneficiarios de eso. Y eso, los dominicanos somos profesionales en ese, en ese renglón de hacer ese tipo de daño. Entonces, todas esas cosas son las que hacen que uno se aísle, se aleje lo más que pueda de, de lo que es la comunidad en sentido general. Y por ahí es que nosotros andamos. Por ahí es que nosotros andamos emitiendo un, un concepto y un criterio acorde con lo que nuestro pensamiento nos dicta. Sí, es verdad que apoyamos a IDAN y que IDAN y ha cometido muchos errores, pero había que demostrar, como demostró Alberto Guzmán, como demostró Dani Roja, como demostró David Balcácer, había que demostrar que realmente la comunidad dominicana no es lo que se quiere pintar, que lo que necesita es un buen líder, que lo que necesita es una, una buena estructura que le permita a la comunidad crecer, crecer a lo largo y ancho de ella. Eso es lo que nosotros necesitamos. Una comunidad sólida, una comunidad eh, firme, una comunidad con un liderato nuevo, no un liderato mostrenco, no, un, no un, un, un liderato comunicacional podrido como el que tenemos. Entonces por ahí es que nosotros hemos venido trabajando día a día todas estas cosas que hemos venido haciendo. Son parte de, la, de, la, de las cositas que uno tiene que ir aclarando y que uno tiene que ir presentando dentro de la de la estructura y eso es lo que yo pienso que hay que hacer yo quiero agradecer antes de despedirme alberto guzmán que está con nosotros a carmen martínez katia rousseau pedro valles tomás y rosalía rosalina pérez eh, soy la reina medina lourdes de la cruz ángel grullón gracias por acompañarnos guillermina félix ángela usted gracias por estar ahí gracias también a a Eduardo Marte y mi sola Mercedes, gracias. Gracias a Victoria Love Suite, gracias por acompañarnos. A Jay Bautista, Máximo Padilla, Sonia María Núñez, eh, Palante Maestro, Duarte vive y el país sigue, dice Máximo Padilla. Diego Barcácer, gracias. Juana Tejada, gracias por acompañarnos. David Anselmo Balcácer, gracias. Alberto Guzmán Bolívar, Balcácer sigue volando alto como las águilas. Sin que te importe el... Cloacal de las ranas, el croacar de las ranas en el lodo. El periodismo serio no tiene precio. Para uno seremos pendejos, pero antes el pueblo mantene, mantendremos la frente llena de estrellas. Eso es así. Gracias a Jacqueline Cáceres y a Mari Polanco, que fue la última que se sumó al grupo. Eh, esas son las cosas y así andamos. Así andamos. Que quede claro, nosotros llegamos a. Donde Idanis, consciente de lo que estábamos haciendo, darle las gracias a las Amazonas, darle las gracias a los gladiadores, darle las gracias a Alberto Guzmán, a David Balcácer, a Adrián, a Gabriel, a, a Dani, a Raúl Pérez Frías, y a todo aquel que a través de ellos llegó a traer un voto, un voto de conciencia, un voto sólido, un voto de amigo, porque ahora va a ser unas elecciones de amigos. ¿Cuántos amigos usted tiene? Tanto amigos le van a dar su voto si están hábiles para ir a una mesa electoral. Y eso tienen que tomarlo en cuenta estos políticos. Llegó la hora de que Idanis y los demás dirigentes dominicanos, líderes en cualquier renglón, se autoevalúen, se autocritiquen, se, se sienten, se sientan en la mesa, en la mesa de la verdad y puedan evaluar dónde están los errores. ¿Y cómo corregir esos errores? Es lo único que nos queda, poder eh, unificar y quitarnos esa sarna de división, porque ahora sí que estamos divididos. Lo pude vivir anoche, lo viví en carne propia anoche, vi esa, esa división de la comunidad en el velatorio de la señora madre de, de Cirilo Moronta. Y qué pena me dio, y qué asco me dio, y qué vergüenza me dio ver a mis compañeros convertidos en parásitos todo por 50 pesos, por 100 pesos que le da el congresista, el congresista que negó a la comunidad dominicana, que traicionó a la comunidad dominicana, el congresista que nos dividió y nos destruyó, 50 años de historia perdido por una torpeza política, por un asunto de egos, por un asunto de resentimientos, por un asunto de raíces de amarguras. Entonces, no Podemos llegar más lejos porque estamos muy divididos. Nosotros, en cinco días, Alberto, David y el grupo, en cinco días conseguimos 550 votos y están ahí las platillas. Yo tengo todas las fotos de la mayoría de los muchachos, están ahí y podemos mostrarla. Y podemos certificarlo. Y hemos demostrado que hay que hacer un trabajo sólido y serio y, nos, y crear equipos de trabajo. Porque no se quiere creer en equipo. Los hombres máquinas murieron con Napoleón en la isla de Malta. Y eso no se ha entendido de este lado. No podemos seguir extrapolando. La miseria dominicana en Nueva York. Usted no puede permanecer en la aldea viviendo en la metrópolis. Por Dios, despierten ya la pantalla en blanco y negro. No están. Ahora son pantallas gigantes, full color y high definition. El mundo cambió y cambió en todos los renglones, cambió en el pensamiento, cambió en el crecimiento, cambió en la tecnología, cambió en la praxis, cambió en la política, cambió en la religión, cambió en la estructura de vida y hasta en la alimentación el mundo cambió. Tenemos que despertar, no podemos seguir siendo enanos mentales y enanos visuales. Tenemos que crecer, por Dios, tenemos que crecer. Si no crecemos, estamos jodidos más de lo que nos han llevado la propia gente de nosotros. Y yo creo que ahí es que debe radicar el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Y un abrazo a todos. Hasta entonces. Buenas tardes.